Wait is finally over.
Arranca y en serio la pretemporada con este primer partido de la Copa Internacional Europea. Servirá esto para medir el estado de forma de cada club. Vamos a ver cómo llegan los planteles a este compromiso de pretemporada. Hay mucho entusiasmo en las gradas y lo imaginamos también del otro lado de la pantalla para ver un verdadero partidazo de fútbol. A continuación, Norwich contra Montpellier. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. El míster se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista en media punta para hacer de enlace con los jugadores de ataque. Puede cruzarla. Esta pelota lleva nombre y apellido. Muchísimas ganas, Mario, de ver este último fichaje, tanto que invirtieron de tiempo para poder llevar un jugador que mueva el motor en la mitad. Se arma y le pega. ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! ¡Qué bien que le pega! ¡Con cuánta calidad! ¡Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles! Veamos otra vez ese gol. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Se viene a recibir la pelota, ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Para la selección alemana este era un amuleto, Mario, hasta que llegó aquella Italia del 2006 y la dejó fuera de semifinales del Mundial. Un tropezón no es caída, pero le dolió mucho y claro, por eso ya no volvieron más. Muy buena pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Grosso! La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrado. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. La pelota que abandona y saque de manos. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Falta clara, tiro libre. Andrew Wisdom. Tremendo disparo, formidable la comba. ¿Cómo termina definiendo Mario? Hace ver las cosas tan fácil. Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no vaya a llegar. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. Se viene un saque de arco.
Echemos un nuevo vistazo al gol. Y no se lo ha pensado, ¿eh? De primera la ha puesto bien, bien a la derecha del arquero y este absolutamente nada que hacer. La juegan mal y regalan la pelota. Remy. Si nos ponemos a comparar la atención que rodea esta Copa Internacional Europea como un torneo de pretemporada, la verdad que parece ya el final de una campaña. Hay mucha algarabía fuera del estadio, hay presión mediática para que los equipos disputen este trofeo con esa intención de llevárselo a casa para sumar a las vitrinas. Es formidable lo que se vive y esta Copa Internacional Europea no deja de ser un amistoso de pretemporada, ojo. Llega a cortar bien el arquero. Redmond. El disparo, la pelota que se escapa. Llegamos al medio tiempo con el marcador de 3-0. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. Estamos viendo el partido inaugural de la Copa Internacional Europea. Hasta ahora, ¿qué tal? ¿Les ha gustado? Ya conocen el hashtag, escriban. Va a comenzar el segundo tiempo. Tenemos una última noticia sobre lo que se venía hablando alrededor de Bastian Schweinsteiger y es que ha sido traspasado al Manchester United procedente del Bayern Múnich. Ya está hecho la contratación. Han pagado mucho, pero lo necesitaban. El balón que queda suelto y lo pierden. ¿Quién vio fuera del campo que le quería pasar la pelota? Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó y el técnico es un desastre. Remy. Dylan Guissi. Centro espantoso que le ha quedado fácil al defensor. Me pareció, Marito, escuchar el grito ya pidiendo el cambio, así que en el próximo silbato habrá una sustitución. Me imagino que sí, está desesperado el técnico para ver cuándo puede ser entrado este jugador. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Tres buenos golazos y además un lugar en la vitrina para llevarse la pelota. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido, como para no ser la figura. Figura indiscutible, el hombre del partido. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada.
cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Dylan Guisi. Va a haber un cambio en el próximo parón del juego. Ya estaban, me parece, varias piernas cansadas. Ahí toca bien el balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Y arranca el choque por la pelota. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Así como reacciona el público, parece que si algo malo hubo en este equipo, todo es responsabilidad de este jugador. Acá, o son todos culpables o son todos fenómenos. No lo pueden silbar de esta manera. Muy cerca se va la pelota en ese tiro libre. Me habían engañado mis ojos. Pensé que estaba adentro. Querían aprovechar la pelota parada y al final esa pelota ha pasado muy cerquita. Y yo pensé que esa pelota entraba. Comunicación pie a pie. Me pareció, Marito, escuchar el grito ya pidiendo el cambio, así que en el próximo silbato habrá una sustitución. Me imagino que sí. Está desesperado el técnico para ver cuándo puede ser entrar este jugador. A jugar el fútbol con las manos. Este tiro libre llega y quizás sea demasiado tarde. Mira el frentazo. Una muy buena tapada del arquero. Se viene la ejecución del córner. ¡Redmond! Este disparo de larga distancia no genera nada. Esta no, Fernando, pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar. Hace bien para despejar el peligro. ¡Buen disparo! ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. Una gran barrida. El árbitro dice San, se acabó. Cuando el juego y el resultado coinciden, Mario, uno nada más en la cancha. Completamente merecido el resultado. Muy cargado. Solamente había un equipo en la cancha. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10
El equipo ganó, encima marcó 3 goles. Thank you.